Thank you.
Passava, tenemos al dato de Mario García. Consigue 6 puntos más para el equipo visitante.
Alejandro Pérez Díaz. Gracias por avanzar. Alfredo Carmona Cervera, número 80, será el encargado de realizar la patada de Luis Pucu. La patada es de Cervera. Y el patada es de Cervera. Por los tiros, el número 44 consigue 6 puntos más para. Va por el extra de nueva cuenta de Mario en el quinto es bueno 14-0 afortunada tirada de equipo se tiene el pateador por Tigres, ahora entra Sebastián Luque León, número 5. Hace contacto con él, lo vuelve, está retornado en la yarda 3. Y a la vuelta a la esquina, ayuda de. Hace contacto con el Lomoyne, está estornado en la letra 3. La bota de la esquina, el día de. Thank you.
realización. Para ser completo, será un par de pañuelos señalando alguna infección. Para avanzar
tiene Diego, busca el receptor. El pase es interceptado. Número 8, Carlos Valle, Tigres. Tercera oportunidad y se puede avanzar. Y ahora tiene Diego, busca el receptor.
equipo nuevamente en señal de nueva cuenta, pero en esta vez señal de su tiempo fue solicitado por el equipo de defensivo de Santa Fe. Tanto nuevamente de señal de nueva cuenta que la bota de la señal de su tiempo fue solicitado por el equipo. Thank you.
pasa López Camacho al quarterback. Entrega a su quarterback, número 2. Gabriel Martín González. Da la vuelta a la esquina, consigue recuperar las yardas, pero es... Thank you.
recibido el pase quinto punto. Mauricio Peña se pone el honor de nuestro brazo. Primera oportunidad, Iguez, por avanzar desde la yarda 20.
para Diego López Camacho. Y los Borregos Santa Fe. Entrega cuatro. Manuel como encuentra abierta la banda Gabriel Martínez González. Thank you.
segundo y las mismas 10. Sánchez Hernández, el pase completo. Segundo y las mismas 10. Sánchez Hernández, el pase completo. Será cuarta oportunidad. Sobre la posición de pateador de la especie. Y para el regreso tenemos al juego de Salmón y Carrera. Ya se realiza la patada. Esta bota por ahí de la yarda 44. Abandona el terreno de juego en la yarda 39. Y para el regreso tenemos al nuevo Salmón de Carrera. Ya se realiza la pasada. Esta bota por ahí de mañana 44. Abandona el terreno del juego. Para atrás.
pase es incompleto. Es tomada en la yarda 12.
de un regreso, llega a la yarda 32, 20 yardas de ganancia en el regreso. Gracias.
finaliza el envío, el pase completo, buscaba a su receptor número. Segunda oportunidad, prácticamente sigue ya después de avanzar. Pero el Camacho finaliza el envío, el pase completo, buscaba a su receptor número. Para atrás, Diego López Camacho, realiza el envío, pase completo, excelente una trayectoria, pero... Gente que no tiene más de 20 a pulsar café. Va para atrás, Diego López Camacho, realiza el envío, el pase es completo. Excelente la trayectoria, pero. El pase es para el Gabriel Martín González. Consigue apenas una yarda de gana. Diego López Camacho, los controles. 18 yardas por avanzar. El pase es para Gabriel Martín. Colocar la patada, esta bota y es tocada en la yarda 2, desde la yarda 2 iniciará la ofensiva del equipo de Tigres en caso de... busca colocar la patada, esta bota y es tocada en la yarda 2 desde la yarda 2 de Chicago Tornado Tigres. Se acaba la ganancia que tenía detenido inmediatamente Antonio Alba Pacheco. Yarda 2 de Chicago Tornado Tigres. Por tierra, no hay gran ganancia de teniendo detenido inmediatamente. Tal vez para Alba Pacheco, segunda oportunidad, de ya no puede avanzar. Completo, se mete la actuación defensiva. Para Alba Pacheco, segunda oportunidad, donde ya se puede avanzar. Sánchez Hernández en los controles, busca el receptor, busca incompleto, excelente la actuación de. Colocado ya ahora hasta la yarda 20. Salen de situación con... tercera oportunidad. 9 por avanzar. Sánchez Hernández busca receptor. El pase es completo ahora sí. Balón descolocado ya ahora hasta...
hasta la yarda 20. El pase es completo.
consigue 3 yardas de ganancia. Allá sobre la yarda 16. Pase completo. Pase completo. Consigue 3 yardas de. Diego
Situación de patada en el peje para el oso también, dejan que corra el reloj. Termina el tercer cuarto. Entraremos en el.
de Rato tiene atrás la oportunidad de ofensiva de regresar al terreno de juego. Martínez González buscando la lucha de yardas, pero al parecer tiene. Chávez en la tacleada sobre el coreback, en atrás la oportunidad de ofensiva de regresar al terreno de juego. Martínez González buscando la lucha de yardas. Y ya la 14, justamente donde colocado el
7 días en el corriente del reloj de fuego, Diego López. Cambiando las señales en la línea de golpeo. Martín Cázares, el dragón, está de la vuelta a la esquina. Thank you.
apoyo de su tribuna. Alba Pacheco le da carreo.
terreno de juego. Entrega pisa fuera del terreno de juego.
Después del encuentro, los resultados de estos dos encuentros, Tigres CU, los dos ganados un perdido, al igual que Bolero Blanca B, los ganados un perdido. Balón tocado en la llave 2. Thank you.
México, México, México.